Bueno, aquí en el... Ah, naciste en León. En León. En la... En la... Esto... La, vaya... En la, la Virgen Blanca. En la... En la plaza. En 1900, ¿sabes poco? 22. ¿Has visto toda la guerra civil y todo? Uy, la, todo aquello posible. Pero ya en la guerra civil. Puedo escribir un libro si quiero. Luego, ¿en qué año vino usted a la bañeta? Yo, o sea. Tenía 12 años. Es que de León, mis padres fueron para Gijón. Ajá. Yo me quería en Gijón. Y después de una temporada grande. Pues tuvimos que venir para acá porque le hicieron una de esas. Bueno, déjalo, lo de tu padre. Sí, bueno, fuera no, pero se quedó sin trabajo su padre. Resulta que mi padre llevaba una cosa que hizo mucho, que era Banco Hispánico y Edificación. Hizo una ¿cómo te diría yo? Y vendían lavadoras entonces. No, hizo una... ¿Cómo te diría yo, hombre? Hizo mucho de aquello, hombre. Total. Que cuando yo, después de haber hecho mucho mi padre, ¿sabes? Que coño, si se vivía de aquello en Gijón, pues los jefes de... Palenchufe del jefe, pues mandaron un telediario, vamos, otra persona, mandaron otra persona para hacerse cargo de aquello. Cuando dijo mi padre, pero bueno, señores, pero si esto lo hice yo y al único que conocen es a mí, no, hombre, tiene que coger ahora este señor, es el que coge ahora esto. ¿Y usted terminó por la bañeza? ¿Por qué motivo? Porque su padre era San Juan de Torres. Ah, y yo dije, igual se casó aquí y le conoció. Que también se han dado casos. Y fue cuando hubo que venir por aquí. Mejor dicho, ya de Gijón se vinimos por aquí. ¿A la bañeza qué año sería aquello? Más o menos. Yo. ¿30 y tantos? Pues mira, 40. Tenía él 12 años. Si tiene 94, sería 82 años. Lleva aquí. Ah, 82 años. Claro, si nació en el 22, 12 años, 34, en el 34, dos años antes de la guerra civil. Pues la verdad que nos pilló aquí. Claro. ¿Y usted sabe en qué calle estaba viviendo? Empezó en la bañeza. En la Plaza de los Cacharros. Ah, empezó en la Plaza de los Cacharros. Donde ponían antes los ¿Y su primer empleo, trabajo fue? Pues fotógrafo, ya. ¿Pero para qué hacía fotografía? ¿Para algún periódico? ¿Para fotografía de estas de estudio como Feli? Mira, fotógrafo era mi abuelo. Sí. Era valenciano. Era pintor, dibujante, fotógrafo y todo. O sea, que usted heredó de él la arte. Yo venía de ahí, ¿sabes? Y yo seguí en la... ¿Y cuando tenías que 18 años? 18 años, así. ¿Y qué abriste? Es una tienda aquí de fotografía. Allí, en la Plaza de los Cacharros. Sí, vivía en la misma casa y tenía allí la Yo es que soy muy joven. Yo vine a La Bañeza hace 17 años. Ah, bueno, no. Claro, por eso no conocí ya, claro. Es que aquí nosotros en esta casa llevamos ya 44 años o 45. Y compaginaba ya su afición de pintar también. Nada, eso. Pero lo de pintar lo hace por sus ratos libres. Eso venía ya. Pero le hace alguien encargo de alguna cosa. Pínteme usted tal, un cuadro para. Ah, de... sí. Sí, hombre. Los pintaba y yo los pinté vendía. Encargos y cosas. ¿No? Y una vez hice una exposición aquí en La Bañeza. ¿Cuánto hace? Sí, hace 40 años. Sí, era 40 años. Hizo una exposición y los vendió casi todos, ¿no? Porque eran de esta zona de la Bañeza. Porque era todo de esta zona, ¿sabes? Por ejemplo, no eran paisajes gallegos. Ya, claro. No, era todo de aquí. ¿Y dónde expuso? ¿En el Infanta Cristina, en el centro de exposiciones? No, ¿En Casa España? No, entonces no. No había esa sala de exposiciones. No había esas exposiciones allí en la Caja España. Vamos a ver. Algo del ayuntamiento igual. No, es que era...
En el casino. Ah, en el casino. En el casino, sí. En el casino. En los bajos del casino. ¿Y cuánto valía un cuadro de los suyos? ¿O cuánto le pagaban por...? Pues, porque igual me he quedado yo con ganas de haber comprado alguno. Pues a lo mejor eran 10 euros o algo así. Ah, pues o, bueno, barato. A pesetas. Pesetas, que eran cuando las pesetas. Muy barato. Yo, hay un pintor en mi pueblo que ahora marchó para Sudamérica con... Y 3.000 euros te vende un cuadro, ¿eh? ¿No? Ah, bueno, claro, si se dedican a eso, pero es que... No, él de afición, ¿eh? Porque él era maestro de escuela. Y ahora de que su filo marchó, pero tampoco tiene muchos cuadros. Sí, que es un, era un chico alto, ¿verdad? Sí, y también hacía deporte él mucho. Que se casó con una de Nadianos. Pues igual, no me digas ya de dónde es ella. Yo es que ya no controlo mucho los pueblos. Es que ese, pues, hizo la boda él. Ah, claro, usted hacía reportajes de boda y... De todo. ¿Estuvo cuántos años con la tienda hasta que se jubiló? ¿A los 65? A los 65. 5 años. ¿Tenés mucha familia? ¿Hijos? Una hija. ¿Está para Madrid o...? Está en Torrelodones. En Torrelodones. ¿Ah? Pero de profesora para el instituto. Uh-huh. Y el ayuntamiento dice que le hizo el homenaje ese ya hace... ¿Cuánto tiempo? Hoy... Hace unos años. Sí. Y la cuestión es que me ha dicho todo el mundo que le quiere mucho la gente de La Bañeza. Y hablan de usted como un gran artista. Sí. Que le veían los cuadros en el garaje, a la puerta, que lo tiene abajo, en verano. Abajo, porque él antes de ponerse malo, que hace un año que se puso ya malo. De las piernas y de todo. Algunas veces ya le falla también la memoria, como me falla a mí. Y claro. Soy mucho más joven que él. Uh-huh. Y resulta que es un hombre que te voy a decir que no se enfada con nada. Hace bien, mira que yo no soy capaz de evitarlo. Hay veces que pillo cabreos. Él no se enfada con nadie. Uh-huh. Nadie. Le hagan lo que le hagan, lo ve y le vuelve a hablar. Pues eso es ser buena persona. A mí lo malo es que luego no... Yo intento no enfadarme con nadie y ponerme con todo el mundo bien. Pero luego hay gente que no me vuelven a hablar en tiempo. O sea. Ah, pues él no, o sea... Y hay gente que siendo tú buena persona se aprovechan de ti y te pisan más. Y te dicen, pues como estás buena persona, le chinchamos y lo probamos. Que no se va a defender. Y... No, pues él no. ¿Y qué pintas? ¿Qué técnica? ¿Qué es? ¿Óleo, acuarela, no, carboncillo? Pues mira, tiene de las dos. Haces de todo. Hace acuarela, sí, pero... Últimamente me estaba metido... En acuarela. Porque lo hacía aquí. Uh-huh. Que me aquí estaba gustando mucho. Mira, vamos a ver. Espera que te lo veo. Tenemos este que mira qué bonito es. Ah, pero... Este es acuarela. Pintado, ¿eh? Pero no por Víctor, ¿eh? Es por uno. Ah, fíjate qué bien están. Ya. El rey. Y la... Este es un cuadro. La que va a ser reina de que le toque eso. Y dijo, quítalo. Es un muy bonito, sí. Mira, la acuarela a mí me encanta. Uh-huh. ¿Sabes lo que pasaba? Que la acuarela la podía hacer aquí, pero otro. No. Claro, ya. Otro. Otra acuarela. Porque si se cae... La acuarela, la acuarela me encantaba a mí. Es más delicado que el... Que los óleo. Claro, además cada cosa te permitirá hacer una cosa diferente, difuminar más, la acuarela te permite más difuminar. La acuarela, pues, ¿qué te diría yo? Va siempre de poco a mucho. Uh-huh, de menos a más, sí. Eso te iba a decir. Yo a mí también se me da algo el dibujo y la pintura. Yo también sacaba buenas notas en dibujo. Y a mí me encantaba la acuarela. Hice mucho. Y bueno, y de eso que llaman ¿cómo se llama esa? ¿Témperas? No. No, hombre. Pascual, no. Coño, no acierto yo muchas veces. Es que ahora la cabeza le ha fallado. Tengo que ir mañana a hablar con el médico para que venga a verlo, a ver por qué ha perdido tanta... Esto. O sea, que quiere expresarse de algo. Ya, claro. Sí, bueno, oye, el tiempo, los años. No, pero está muy bien. Yo le veo.
sí, razón. Ay, pues si lo ves antes. Me acuerdo una vez que hice una entrevista a un músico de la banda que también tocaba con un montón de años, que vivía ahí para el Polvorín. Y era otro, un artista también, que debía ser el mayor músico de la banda, el que más edad tenía, y le debieron hacer un homenaje. Ya debió morir hace unos años. Y dije, porque, digo, qué barbaridad. Y se acordaba de cosas de la guerra, me contaba de todo. No, yo me acuerdo de eso. Ah, bueno, ¿y? No le pidas a este porque empieza el... ¿Cuál es el cuadro más bonito que has hecho? O que te haya llamado más la atención, o uno que recuerdes así, o alguien que te haya encargado. ¿Este de la calle te lo encargó alguien o lo pusiste? No, lo hizo él. ¿El porqué? Lo hizo él a su casa porque... ¿Y el ayuntamiento o alguien así importante te ha encargado alguna cosa de pintar? No. No, lo hice yo por... Así por las buenas. Por amor al arte. Por amor bueno, al arte. Bueno, a mí me pintó recién casado. Estábamos recién casados y fuimos a Gijón al viaje de novios porque entonces se iba muy corto. ¿No? Claro, no, ya. Ahora. Ahora ya hay aviones y cosas que... Sí. Y vimos una exposición que estaba la postura y todo. Y dijo, cuando vayamos para casa te lo hago a ti. ¿Y tardó mucho en pintarte o...? Pues sí, mucho, porque... Porque requiere mucho de detalle y tal. No, fue a ratos. A ratos, claro, sí, sí. A ratos, sí. Porque él se dedicaba a la fotografía. A la fotografía. En el tiempo libre y además que no estuviera cansado porque eso requiere... Voy a los críos del barrio, a los críos, a todos los... Ah, bueno, también. Los a pinté los críos, a todos. Aquí, como a él le gusta mucho pintar, decía, ven, ay, ¿qué nos cobras? No os cobro nada. Y los pintaba a todos. A todos los dibujaba y eso con... Eso, con... ¿Carboncillo? ¿Carboncillo? No. Bueno, era el otro, hombre. ¿Cómo? ¿Carboncillo? Al pastel. Ah, al pastel, es verdad, que es lo que ibas a decir antes, claro. Al pastel y al... Domina muchas técnicas, por lo que veo. Todas. Y autodidacta, porque eso no se lo habrá enseñado a nadie. Lo que vería de casa y aprendió por usted mismo. Sí, por las revistas, por cosas de esas. Él nunca fue... Ah, bueno, aquí la chica esta dice que le aconsejó que cogiera para Ramón. Yo hice un... Hizo un curso de para Ramón, ¿sabes? Un curso de... De para Ramón. De para Ramón, que estaba bastante bien. ¿Y eso qué es eso de para Ramón? Era unas lecciones. Lecciones por, que... Por pero para, correo. ¿Para pintar? Sí. Para pintar, ah, sí. Ah, y para dibujar. De dibujo y pintura. Y yo se lo di... Se lo dije a la chica esta. Que estaba muy bien el... Ah, es verdad, se lo pone aquí, sí, ese. Sí, sí. Y entonces fue cuando ella también hizo el curso ese. Y después se metió en la... Mira, ahí estará. Sí, lo estaba leyendo ahora. Sí. Muy bien. Oye, pues me alegro de haber hablado contigo. Y muchas gracias por tu tiempo. Y nada, hombre. Y él aquí no hace ahora nada. Y no sé si te podría... pedir hacer una foto. ¿Una foto con un cuadro, con un dibujo para sacarte del periódico? Sí, hombre. Vale, pues estupendo.